Luchando contra todo. Luchando contra todo, flaco. Actualice la situación, Varela. ¿Qué fue lo que pasó? Luchamos contra todo y estamos acá. La tormenta, te digo, decís que el primer ejercicio está muy bien construido porque casi se cae todo. Y ya. Cayó un rayo por acá cerca fuerte. Cayó un rayo que. Fuerte. Que decís que hay para rayo, porque si no. Estamos adentro de todo. No, no, no. Estamos contando. No, cayó y. Bienvenido. Bienvenido, señor Leandro García. Bienvenido. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy linda previa se armó. Sí. Se armó una linda previa. Yo creo. Buen columnista tenemos acá. Nos vino bien el parate. Nos vino bien el parate. Sí. Te vi muy ávido en la previa, sobre todo el tema redes, sobre todo el tema tecnología nueva. Me gusta. Hay un Tano Gracián ávido de nuevos canales. Y me tengo que adaptar a esta nueva era. Más por mis hijos. Mis hijos son jóvenes. Me voy a preparar para ser entrenador. Voy a entrenar futbolista joven y tengo que entender un poquito. Y más que mejor que ustedes preguntarle que la manejan de primera. No, es algo con lo que ya no se puede luchar. Yo también como padre te digo, no. Hay situaciones con las que no, batallas perdidas. Que tenés que tratar de ir buscando ahí, bueno, hasta dónde, en qué horario, que sí, que no. Pero la tecnología ha llegado para instalarse. Y en muchos casos creo que para mejorar un montón de aspectos desde la televisión, desde los programas que hoy se pueden hacer en otras plataformas. Y calculo que desde el fútbol también, hoy un celular, una tablet... Desde por ahí antes a un técnico hoy lo ayuda a poder ejemplificar más rápido, ¿no? Eso también habría que verlo. Total, sí. Hay un montón de herramientas nuevas que son rápidas, te administran el tiempo mucho mejor. Y te permiten por ahí explicar un concepto futbolero con una tablet. No sé si lo pones en práctica o lo has visto cómo lo ponen en práctica, pero ¿simplificaría eso? Sí, lo que diseño, entrenamientos. Mirá. Por ejemplo, algo de diseñar los entrenamientos, yo tengo una tablet... No sé, elijo hacer un determinado entrenamiento con cierto contenido. Pim, lo bajo, lo mando. O previo al entrenamiento lo explico y lo paso. Ya vos lo ves. Genera ese entrenamiento. Pasar pelota parada, la pasás ya. No sé, nosotros ya pasábamos, la diagramábamos nosotros en la tablet y ya va. Con un HDMI a la tele y la ves. Ah. A mí me pegaban 600. 600. Dibujito, ¿no? Dibujito. 600 dibujitos que vos. La jugada 4 ni ya estaba, ni no la hacías nunca. Claro. Pa, ibas viendo. Y ahora ya todo eso ayuda, esto de la tecnología. Me gusta el cambio ese, porque claro, yo te he visto en tu último paso en Boca, te he visto con la tablet más de una vez. Con, sí. Contá a la gente qué hay en ese minuto a minuto, digamos. ¿Qué se ve ahí? Un vivo, yo veo el partido. Sí. Ejemplo, está el analista nuestro, me está en la tercera bandeja alta. Me está pasando a mí mediante un cableado que ya está todo instalado. Yo voy con un adaptador, enchufo nada más el iPad, lo tengo ahí, estoy viendo el partido en una zona mucho con alta, o sea, mucho más alta, con otra visión. Y yo lo voy viendo lo que va pasando. Y tengo una botonera en el cual tengo ataque, defensa, pelota parada, gol. Y yo, no sé, cosas que entrenamos, cosas que veo, cliqueo. Guardás clips. Exacto. Guardás clips. Buenísimo. Bien. Pin, me guarda el clip. Pin, me guarda el clip. Después yo desaco. Si me voy al entretiempo, quiero mostrarle a alguno, le muestro. Y si no, me queda para mí. Mirá todo el biribiri que hay. Que te digo, es bravo. Pará, porque, viste. Se nosotros... está. ¿Cómo sería el término? Sí, se pero está una, NBA, ¿no? Se sí, está una NBAización. Pero viste que en el mundial no los ves a todos que están con la tele ahí. Y acá nosotros somos pocos, ahí son 500, ¿viste? Los asistentes son... Igual ahí no les hablía, hay algunos que están para los clips, para la construcción, y otros que están mirando para protestar al árbitro, Gracián. Ustedes ya lo saben, que hay uno que está todo. Mirando para protestar al árbitro. Y... Ey, cuando ves una jugada que te bombearon. Y yo la veo mil veces, porque yo la vuelvo para atrás, la veo enseguida. No sé, en algún bar que está tomando la decisión, yo la estoy viendo antes. Y ahí se descontrola todo. Bueno, se descontrola. Acá se descontrola. Claro. En el banco de suplentes se descontrola todo. Mirá cómo cambió todo. Quiero decir algo, avisarle algo al señor Tano Gracián. ¿Qué? Está llegando otro invitado. Y el otro invitado es picante. Sí. Imagínate al otro invitado
que él ve un tablet que le cobras algo que no es así. Mamá, O sea, es agarrate. Un invitado que te puede meter una mano y te acuesta. Saca derechazo. ¿Sabes dónde va la tablet? Saca una mano. Así que le avisamos a la gente. Otro invitado está llegando. Está llegando. En un rato. Personaje divino. No, un personaje tremendo, tremendo. No estoy para. Ninguno está para plantársele. No. Pero ni nada, no. Ni en joda. Me sopla y me cae. Terrible, terrible. Aparte, ya a esta altura no peleamos más. No te pasa que. No. Está bien, tranquilo. ¿En algún picado, en algún partido, sí, te fuiste? Sí. Sí, me pelearon los vestuarios. Sí, con, sí. Vamos, ya está. Sí, ya somos todos grandes, ya pasó el tiempo. Discutí con los compañeros y hay un momento de ira de yo me he peleado por un tiro libre. Y vas y te agarrás, no, capaz no llega a agarrarte a las manos o te tirás dos manos, te separás. Pero son situaciones que normal, no las podés manejar, normales. ¿Con quién, por ejemplo? No, yo en Vélez me discutí con el Torpedo Aria una vez. Llegamos ahí, me acuerdo, por un tiro libre. ¿Aria grandote? Sí, grandote, un fenómeno aparte. Ahora, pero morrudo, grandote. Pero yo en la cancha a veces quería hacer todo, ¿viste? Un tipo muy egoísta que quería hacer esto o lo otro. Y bueno, y tenía respide. Y aparte, de chiquito era medio cancherito, eludía. Y yo he recibido, a mí me han corrido para pegarme patada. ¿Por canchero? Corrido, sí. Un día el Pato Bonancieri me corrió por todo el... ¿Cómo? Por todo el... Y claro, jugamos al fútbol tenis y yo jugaba con Batalla y Palacio. Y ellos todo el tiempo me decían, cargalo vos, cargalo, se vuelven loco. Entonces ¿qué será? 2007, yo tuve 2007 a 2009. ¿No te costaba mucho cargarlo? No, aparte ya estaba, sí. Hasta que no aguantó más y me salió a correr. ¿Sabes cómo picaba, no? Me agarra un arquero, te mata. Te mata, porque... Entonces, Seba y Rodrigo me daban letra a mí y yo me dio bichataco, ¿viste? ¿Te acordás qué fue lo que le hiciste? No, pero jugaba puntual, me quedaba con la pelota, le protestaba toda. Bueno, empiezo a ensuciar el partido. Todo el tiempo empiezo a ensuciar el partido. Vamos ganando 2-1, 4-1... Pará, bueno. Y después en un momento te perdés capaz de sacarle. Le sacaste los puntos. O sea, hay una imagen en el mundo Boca que todo trasciende. Hay una imagen que no trascendió, en la cual por la casa amarilla, digamos, el Tano Gracián corriendo y el Pato Bonancieri corriéndolo para pegarle de atrás. Alto. Y sabés, me acuerdo hasta ahí cómo picaba. Me hubiese gustado ver eso de arriba, de la tabla, de arriba, ver cómo corría. Lindo, no. lindo. Picante. Aparte con arquero no te puedes pelear. No te puedes pelear. Bueno, pero así he convivido, no solo mía, sino de compañero. Te calentás, en primera te calentás, hay mucho en juego y te calentás. ¿Te puteadas? Te recagás a puteadas. Con el Rolly Zárate salimos con San Lorenzo, que jugamos discutiendo porque para patear un tiro libre un penal. Bueno, con el Rolly nos dábamos también, viste, y quería patear, pateábamos los dos y discutíamos a morir. Qué lindo. Aparte se hacía el guapo con todos los chabones más grandotes, lo cual habla bien de la ciudad. Sí, pero... Bien. Porque sabía que ahí no le podían dar o... No, después. Los compañeros te ayudaban. Yo llego... No, está re picante nuestro segundo invitado. Mirá cómo está parado, ya lo ve parado. La remera que clavó. Bueno, ya le démosle la bienvenida, que pase. Adelante, que pase, señor Jorge Locomotora Castro, bienvenido a la AFA Studio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Hola, Jorge. ¿Estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Permiso, ¿bien? Sí, cómo no. Llegaste. ¿Estamos con este? ¿Está ok? Perdón, qué lindo lo del hablar con las tres estrellas. Tres estrellas va, ¿eh? Va. Qué lindo hablar con las tres estrellas. Estamos hablando de pelea futbolera. Sí. Y si hablamos de pelea, viniste en el momento clave. Y yo no creo recordar las peleas mías, ¿viste? Porque fueron durísimas. Más la última, la que hice con John David Jackson por el título del mundo, ¿viste? Monterrey, México. Me iban dando una cagada, me pegaban a mí, a mi familia, a todos. Y de repente le moqué una mano y lo pude noquear. Pero sí, estaba cortado acá, la boca, ¿no? Me había dado. Voy a aprovechar este enlace para... El señor Tano Gracián, enorme jugador de fútbol, ahora entrenador. Me acuerdo. Se contó que se ha tenido discusiones con gente más grandota. ¿Con el Blan nunca te agarraste? No, el Blan es más grande que yo. ¿Ah, sí? Sí, el Blan es más grande que yo, pero mejor no agarrarme. No. Sí, muy amigo yo. ¿Qué hace un señor como Gracián? Si, por ejemplo, le pasó con el Pato Bonancieri. Si te agarra uno más grande, ¿cuál es el consejo de Jorge Locomotora Castro para un petizo? ¿Qué hay que hacer en esa situación? ¿Para un petizo? Bueno, a mí los grandotes eran
el boleado a la trompa, era de acá. El boleadito. Sí, siempre. A mí me gustaba pelear con los más altos. Siempre. Porque yo era un tipo guerrero que iba al frente y tenía esa mano que tiraba por arriba que siempre la embocaba. Y ahora los pibes de ahora no lo veo tirar la mano esa. Pero bueno. ¿Pero era, por qué entra la por arriba? ¿No la ves? ¿No la ves grandón? No, ¿cómo? Porque es un boleado que va por arriba, ¿viste? Todos están esperando un directo, un cross. Tomá. Y esto a los callejeros. Y yo, no, pa, que salí tirando. Cuando cae más pesada. Claro, no. Yo, cada vez que invocaba esa piña, yo cuando le pegaba, el tipo no se me escapaba. Yo lo noqueaba seguro. Sí, porque imagínate, tengo 146 peleas y tengo 90 nocaos. Algún muñeco me tiré, ¿eh? Alguno volteante, ¿no? ¿Alguno? 90 nocaos, sí. Y de amateur tengo 128 peleas. Y de profesional tengo 146. No, las sí. ¿Las acordás todas, eh? Sí, me acuerdo. Todavía los golpes no me hicieron, man. Dice que después de los 50 estás efecto, pero todavía no ando bien. ¿Para cuándo te diste cuenta que la mano entraba, digamos? ¿En qué momento vos te das cuenta y decís, che, me parece que pego un poquito más que la media, digamos? Yo siempre dije, cuando me agarré mucho más experiencia en el boxeo, siempre dije que matá el cuerpo que la cabeza cae sola. Así que siempre le pegaba acá al hígado, abajo. Usted, claro, cuando vos le pegaba abajo, el tipo se cubría y se descubría acá arriba. Y entonces ahí iba el boleado mío. Y era perfecto. Yo cada vez que pegaba una piña, agarraba y me saludaba muy bien Castro. Porque entraba espectacular la mano esa, ¿viste? Era una mano fundamental que siempre dejaba sentido al rival. Sí. Entraba a la derecha y después atrás venía a la izquierda. Y a Jackson le tiré la derecha, pero le erré. Y lo agarré con izquierda. También acá a la punta de la pera. Entonces le pegué y se le dieron vuelta los ojos. Pero viste, se le dieron, viste, como están los cieguitos, los ojos blancos, así está, lo dejé. Y cayó como una bolsa papa. Y digo, bueno, no se levanta más, pero se levantó. Se levantó dos veces más, pero ya estaba liquidado. Ya viste, era un plan. Cuando le dan el pase la segunda vez, el que se cae, yo no le pegué, se arrastró solo en mi cuerpo y se cayó. Y después la tercera vez, bueno, la segunda vez, el árbitro me ve allá en el rincón, que yo estoy en el rincón, entonces me da el pase. Y cuando me da el pase, él me quiso agarrar y se cayó solo, le contaron de nuevo. Y la tercera vez que le dan el pase, yo ya estaba atrás del árbitro. Entonces cuando me dio el pase, ya estaba atrás y le metí un gancho y lo agarré acá. Y cayó ahí. Ah, yo festejé arriba del ring porque era una alegría terrible que había ganado por nocaut. Y después fue una tristeza terrible cuando me miré en el espejo. Acá está, mira, acá. Mira. No la quiero ni ver porque me duele. Yo viví en Monterrey, jugué. Ah, sí, jugaste en Monterrey. Ah, mira. Claro, sí. Viví ahí, hermosa ciudad. Sí, no, era un tipo, tenía un pistón en la mano. Es la Rocky, Dicen, la Rocky. La Rocky de la vida real, ¿no? El Rocky argentino, sí. Pero viste, no, era bueno. Buena bolsa de cemento tenía en las manos, mirá. No, a mí me sorprende lo que entrenan, ¿no? Para una pelea. Sí, se entrena bien, se entrena un montón. Pasa mucho de cien. Claro, muchos decían que yo no me preparaba, pero yo me preparaba, ¿viste? Yo era un tipo que iba y hacía 14, 15 rounds de guante. Locomotora, para, un segundito. ¿Pueden volver? Locomotora se comió una piña ahí terrible que no entiendo cómo quedó parado. Un segundito para atrás, por favor, porque le quiero preguntar. Ay, ahora, después de esto, esa, es terrible. Sí, la que me da él a mí. Sí. Ah, no, pero yo me hice el boludo, me hacía el sentido. Sí. ¿Ahí hubo actuación o entró? No entró, no estaba. No pegaba. Este era, tenía mano de algodón. No es que tenía, era combinación, hacía mucha combinación. Pero no es que pegaba fuerte, que te hacía sentir. Claro. El tipo tiraba piña, hacía muchas marcaciones. Y bueno, me marcó bastante la cara. Porque sí, y te ahogás un montón, ¿no? En cada. Sí. ¿Sabés que no estaba ahogado? Yo estaba bien, mira el tajo. ¡Ay, Dios! Tengo un tajo terrible, ¿viste? Era un tajo de una señora mayor de 30. Yo la voy a dejar pasar, ¿eh? Ah, como la agarraste en el aire. ¿Te querían parar la pelea? Sí.
En el octavo, cuando ahí se metió la trampa, mirá. Ahí. Ahora me cubre, ahora largo la derecha. Me empuja así para atrás. Y largo la derecha, le erro. Y meto la izquierda. ¡Ay, Dios! Es no increíble, increíble como estabas contra las cuerdas vos y lo nombraste. Sí. No estaba consciente yo. Lo que pasa es que el árbitro me mira a mí, ahora me mira, a ver si viste si estoy y me da el pase. Ahí se cae solo, ¿eh? Me quería agarrar y ahora le cuenta de nuevo. Entonces le agarra la cara para ver si está bien. Le agarra la cara. Ahí yo estoy atrás del árbitro. Me da el pase y le metí un gancho. Ahí vuelvo, ya listo. Bueno, fue un festejo terrible ahí, viste, contento de haber ganado. Pero después fue una tristeza en el vestuario porque me vi, estaba cortada la boca. En ese momento estaba el PRODE, viste. Entonces el doctor Quintero me dice, Jorge, hicimos 17 puntos. Le digo, sacamos el PRODE, le digo. Estaba cosido por todos lados. Y el doctor Quintero es el doctor de Almirante Brown. Que está. Almirante Brown, que juega en. ¿Dónde está? ¿En la beta? La Primera Nacional. En la zona de Chicago. No, tremendo, Tano se quedó. No. ¿Cómo lo, te ves Tano subiendo un rincho? No. ¿Viste? No me veo, pero no sé cómo la veo el tema. Ni para paviar. No. A lo sumo, nosotros dos, vámonos. Bueno, ahí se va con joystick, en piña, no. Con joystick en mano hacemos lo que quieras. O cubierto, ¿viste? Tampoco, ¿viste? Tampoco, Tano, no. Qué deporte. Es un deporte duro. Lo pasé, bueno, ahí. Tienes que prepararte. Pero no es para cualquiera, ¿no? No es para cualquiera, no. Porque los golpes son lindos cuando van. Son feos cuando vienen, ¿viste? Lo tenés que aguantar. Claro. Qué buena frase, hermano. Sí. Qué buena frase. Sí. Los golpes son lindos cuando van, son feos cuando vienen. Claro, sí, cuando vienen lo tenés que aguantar. Es buenísimo. Bueno. Sí, yo era un tipo que a mí me gustaba probar la mano del vago. Si a mí no me hacía nada, me tenía todo el día ahí arriba de él, ¿viste? Era un tipo cargoso. Pero viste, ya cuando era más ligero, a mí encima el zurdo me complicaba mucho, me recontra complicaba, porque me llegaba antes, viste. Nosotros paramos así, el zurdo se para al revés, entonces te punteaba con la derecha. Y el que tenía un pistón en la mano derecha, pues, pa, claro. Y me pegaban los ojos, viste. Yo por ahí te iban a decirle, pará, no me peguemos los ojos, déjame ver la pelea, porque no me dejaba ver la pelea, viste. Me cagaba, tenía los ojos hinchados. Y ahí supe lo que es un no vidente, porque al otro día me levanté y no veía nada. ¿El día después de esa pelea? Después del día de esa pelea, porque tenía inflamado los ojos así. Yo me acuerdo, estaba con mi finada mujer, le decía, Miriam, no veo nada, le digo. Y bueno, me agarró y me abrió el ojo así, viste, y pude ver. Digo, tengo inflamado los ojos. Claro, tenía dos manzanas, era hinchada, viste. No, es que yo sinceramente no recuerdo, yo no veo mucho box, soy medio cagón, locomotora te quiero blanquear, pero no recuerdo, no. ¿Cómo eso? ¿No ves box? No veo mucho porque soy medio cagón, te veo las clásicas, o sea. ¿Pero qué te da impresión? No, soy cagón, no me gusta, no me gusta. ¿Nunca viste boxeo en vivo? Te veo boxeo. ¿Pero fuiste alguna vez a ver boxeo en vivo? No, jamás. ¿Me va a asistir el jefe? Ver boxeo en vivo es una experiencia distinta a verlo por tele. Sí, cuando no, se escucha el golpe. No, olvídate. Sí, ahí se escuchan los golpes secos, ¿no? Uy, Dios. Y los golpes míos eran secos, como yo, secos. ¿Sí? Me cuesta ver box, salvo que sean esas grandes peleas, y menos que menos se los vale todo. Esos vale todo que se matan. No, eso es. Pero uniendo eso, te quiero preguntar. No recuerdo, no tengo la imagen, al ver poco box, de haber alguien con la cara como quedaste vos. No, es que no hubo. Todos decían el Rocky argentino, sí, Rocky, fue Rocky, pero todo era afición, lo de Rocky, viste, estaba cortado, le ponían un color de coso, viste, y nada. Yo trabajé en cine todo, pero me fui a hacer unas películas ahí a España, y me pegaron un tiro acá, me mataron y bueno. Estuve actuando 15 días, pero estuvo bueno, lo de ficción, por eso digo de ficción, lo de Rocky todo ficción, pero a mí me cagaron a palo de verdad, no, estaba... Y te quiero preguntar, sí. ¿Qué pasa hoy en día con el box que no terminan así como terminaste vos?
¿Qué cambió? Es que hoy especulan mucho, hoy en día mucho dinero, ¿entendés? Yo siendo campeón del mundo, yo no alcancé a ganar $1,000,000. Amén. Y bueno, pasa con todos los jugadores igual, ¿entendés? Hoy un boxeador, por cualquier pelea, pelea $50 millones, $60 millones. Y el argentino acá va a pelear afuera y le dan, ¿qué es eso? $500,000, y para acá es mucho dinero. Para acá es mucho dinero. Y es que eso, a veces va para atrás. Hay muchos boxeadores que te pagan para ir para atrás. A mí me han pagado para ir para atrás, pero nunca recibí. Siempre fui al frente, siempre. Y todas las peleas que tengo yo perdidas, casi todas son afuera. A mí ningún argentino me ganó acá. Sí, me ganó uno, Lorenzo García, un veterano. Pero bueno, le había pegado un montón, pero mi apoderado justo tuvo problemas con la federación y la federación me tiró para atrás. Pero igual, después yo seguí mi carrera. Después cuando le gané el Puma Arroyo en el Luna Park, después ya salieron todas las peleas afuera. Estuve viendo, conozco 17 países, así que conozco. Mamito, sí. ¿Algún rincón? ¡Qué monstruo! Estuve viviendo, en Monte Carlo, en todos los yates, ahí había un tal casino arriba que pasa por abajo del puente, va a la otra carrera. Para. Vos no lo contás a nosotros como si nosotros hubiéramos ido a Monte Carlo. Nosotros salimos acá. Jorge, el Quinta Arroyo lo conozco. Vengo de la Nupa, de Monte Carlo. ¡Qué chabón de mundo! No, viste contar el automovilismo, la Fórmula 1 que pasa por el puente. Bueno, yo viví ahí arriba. Y de ahí arriba miraba todos los yates, los barcos, viste, qué hermoso. Me fui a sacar una foto y me sacaron cagando. ¿Qué hace ahí? No sé qué me hablan en otro idioma, viste. Voy a aprovechar para preguntar al Tano. ¿Tuviste así un momento de fútbol ostentación que no podías creer dónde estaba? Como le pasaba a Jorge en Mónaco, digamos. Momento que vos decís, che, llegué a un lugar donde, no sé, es raro. O vi algo a nivel ostentoso que no la puedo creer. Bueno, buena pregunta. Ahora no recuerdo. Yo, una de las cosas que me sorprendió que jugué en Grecia y yo tenía. No sabía la verdad mucho de la liga y cuando llegué me fueron a recibir 3.000 personas al aeropuerto, ¿viste? Sí. Y eso para mí fue no fue algo de mi carrera muy impactante, porque yo llego ahí, bueno, con mi refre, vas a un club, no salgamos, que no se puede salir, y bueno, yo no es que a mí habían comprado $30 millones, había nada, un préstamo todo, y cuando salí, no podía creer. Venga, la gente arriba de los... El griego es muy pasional, ¿no? En la cancha. Me sorprendió. Y después el estadio, muy pasional, pero agresivo, ¿viste? Ese salto rudo, agresivo. Pero, escúchame, yo estaba... Esto, literal, bueno, no se podíamos salir, seguridad, cuando suba el auto... Al capó la gente. El auto hacía así, literal, como te estoy diciendo. Y eso a mí lo tengo muy muy presente. Y lo que pasa es que se identificaba con Boca, el club, cantaba canción en griego. Mirá, con los temas de Boca, y bueno, eso fue que ayer jugaba a Boca. Y... ¿Personalidad más top que conociste gracias al fútbol? Y Román, puede ser. Román. Jorge, ¿alguna personalidad que hayas conocido gracias al boxeo, así? ¿Afuera? Sí, por ahí, top mundial, no sé. No, boxeador. Claro, vale, claro. No, conocí muchos jugadores de fútbol. Bueno, conocí al más grande en Italia, ¿entendés? Al Diego. Sí, también. Yo decía, Diego. Luego el Roña, ¿qué haces ahí? Te vine a ver a vos. Digo, mentira, fui ahí a un entrenamiento de él. Me hizo bajar y estuvimos ahí. ¿En Napoli? Ya, claro, yo ya era el Roña Castro, ¿viste? Entonces, ¿viste? No, este ídolo de mi viejo, de la Tota, todo hablaba así, digo. Y después, bueno, eso, acá en Argentina, yo quería abrazar al ídolo, al Diego, y él me abrazaba a mí, ¿viste? Y mi señora decía, ¿pero qué? Su novio, sí, boludo. No sabía ni quién era el ídolo de alguien, ¿o no? Yo quería estar al lado del Diego, de Maradona, ¿viste? Y el otro me decía, y este me agarraba, me abrazaba, y
Bueno, que no falte champán, ¿viste? Traíamos champán a morir, ¿viste? Estaba en un boliche acá. Bueno, ya no está más, Sanser era, ¿viste? Sanser de hogar de jugadores de fútbol. Sí, todo. Muchos deportistas. Yo alguna vez pasé por la puerta. Pero Diego te genera eso, ¿eh? Diego te genera algo. También un día estábamos, yo quería salir, ¿viste? Iba con mi hermano, Leonera, digo, vamos al casino, digo. Si yo gano, digo, te venís vos en un remis, porque si no la vamos a gastar toda la guita de nuevo. Y yo agarré 200.000 pesos de mi casa, me lo metí en el bolsillo, llegamos allá, viste, papá. A la media hora, digo, negra, mirá que gané 200 lucas, digo. Yo me quería ir, estaba la Mona Jiménez, cantaba en un boliche, en una bailanta. Bueno, y le di los 200 lucas a mi señora, se tomó un remis y se vino para casa. ¿Un actorazo? Sí, yo agarré y nos fuimos allá a un boliche. ¿Quiénes estaban? Estaba Carlito de Tevez, estaba en ese momento estaba Ortega, estaba el otro, el que era técnico, que sí, el técnico de Río, ¿cómo se llama? Que ganó todo, ¿cómo se llama? Gallardo. Gallardo. ¿Quién más estaba? Estaba Higuaín, estaban todos, estaban los jugadores ahí. La Mona. Y al otro día mi mujer me dice, ¿dónde fuiste anoche? Digo, no, me quedé en el casino, estuve ahí con mis hermanos. Callate la boca si saliste en televisión, ahí, todos los jugadores ahí en el boliche de arriba. El plan había salido bárbaro hasta que te agarró la cámara. Me agarró la cámara, sí, pero bueno. Fue linda historia que para contar de los jugadores, ¿no? Yo me conozco con todo. Yo soy hincha de Boca, pero me quieren todos los equipos, ¿no? Sí, todo. Ah. Un día juega Boca River en la cancha de. En la cancha de River, y yo crucé una valla para lado de la tribuna de River, y venía toda la hinchada. Mirá, Roño, no te hacemos nada porque soy ídolo de nosotros, ¿viste? Y nada, no me hicieron nada, porque tenía el auto del otro lado, no tenía este lado. Entonces, bueno, tuve que pasar a buscar el auto. Y la gente de River. No le hace nada, no. Igual digo, hay que ir y plantarse. No, pero igual. Sí, pero... Uno sí, pero ¿viste? Cuando tenés 20, 30, sí. No, dejá. Ahora quiero ver quiénes son los primeros cuatro. Los primeros cuatro se la llevan los otros. Le quiero preguntar a Lea con el Diego. ¿Cómo fue? Cuando él hablaba, daba fe. Yo lo he conocido yendo al showball cuando estaba en una. Y después lo conocí en un cumpleaños de una gente muy cercana de él. Ya muy, muy. Fue muy, muy íntimo. Y después te cuento algo, yo estaba jugando en Vélez, esto no me lo olvido más, con mi mamá y con mi papá vivía, jugaba en Vélez, y a la noche, viste, vos apagabas el celular, todo, me levanto, prendo el teléfono, viste, vos, los mensajes de vos, los escucho, hola Leandro, soy Diego Armando Maradona, quiero decirte que te felicito por cómo estás jugando, te estoy viendo, te felicito al mandarle saludo a todos los chicos de Vélez, están jugando muy bien, que esto, que lo otro. Te dejo mi número, llámame. Diego. ¿No? Y yo no, le digo, estaba con mi papá, le digo, escuchalo. Viste, apretás el 5. repetir, es el Diego, ¿por qué no? Es el Diego. Y me deja el número, y ese día, el otro día jugaba Boca, esto era un sábado, el otro día, domingo, él estaba en la cancha. Lo llamo, me atiende un secretario de él, y me atiende y hablo con el Diego. Che, te estoy siguiendo, te felicito. Tenía esa cosa, Diego, de que. Y después cuando vos lo conoces, es algo que te genera algo, son personas, te genera algo. Y lo de Diego es algo que es difícil verdad. De explicar lo que te genera él estando con él, ¿viste? Es una característica esa de lo atento que era, o de que estaba en todos los detalles, que muchas veces han habido anécdotas muy puntuales como que el Diego se hacía sentir muy de cerca. Y se marcaba presente. Ah, eso de los llamados es un clásico de los deportistas. Que todos te cuentan que, por ejemplo, amigo mío el Peque Schwarzman, que tiene mensajes de Diego, sobre todo cuando perdía jugando al tenis. Para bancarlo, ¿viste? Lo llamaba en las victorias, lo llamaba en las derrotas. Mourinho ha dicho lo mismo. Que lo llamaba en las derrotas, Maradona. Tremendo. Tremendo. Y sí, tremendo. Lindo. Bueno, a mí no me llaman la ruta, a mí me cagan la pala y no me llaman. Pero no, yo con Diego he hablado muchas veces. Yo te cuento una historia, nos hemos visto en Cocodrilo
un montón de veces, ¿entendés? Siempre, no. Vos en el día no, viste, la noche. En la noche. Encontramos todo. Una casualidad, puede pasar. Sí, puede pasar. Voy a ver si de día. Bueno, también, sí, también puedo ser de día. Un día me llevó a casa, él vivía en Rodríguez, y salimos, che, Roña, ¿no me deja tirado? Le digo, no, Diego, que tengo el auto ahí, déjalo, vení conmigo. Bueno, íbamos Rodríguez, y digo, no, digo, pásame a dejar a casa, mañana voy a buscar el auto. ¿Cuándo fui a buscar el auto? Tuve que ir a buscar allá, montar la facultad, viste, ahí atrás. ¿Te ahí lo había estaba, levantado? ¿Lo había levantado? Me había levantado la grúa. Así que bueno, y me dejó acá en casa, yo vivía en Morón. Bueno, ahora vivo de nuevo en Morón, pero me fui a vivir 8 años a Temperley. Y ahora me volvió Morón de nuevo. ¿Tenemos está el momento Maradona? ¿Lo tenemos preparado? ¿Es así? Nuestro productor, el señor Javier Armando Lanza, les ha pedido a cada uno que elija un momento, sí, una circunstancia, no sé cuál vamos a ver primero. Cuando lo tengamos, sí, bancamos, no pasa nada, estamos tranquilos. El momento Maradona es una sección en la que nuestros invitados eligen algo para ver Dios. ¿Quién eligió este momento? Momento mano de Dios, ¿quién lo eligió? El señor Leandro Gracián. Ah, ¿no le pasó? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué no esto? Porque yo no puedo creer, como digo, en una final esta del mundo hace un gol con la mano y nadie se da cuenta y lo hace con una... lo estábamos hablando con un amigo hace 3 días en un gimnasio. Bueno, hablábamos de Maradona y hablábamos de este gol. De este gol que Diego lo hace con la mano en un mundial. Contra Inglaterra. Y yo la... Y esa picardía de Maradona, ¿me entendés? La picardía de Maradona es eso. Probablemente me genera, porque hoy imagínate, voy a hacer un gote, las cámaras tenés, es imposible. Y el tipo hace hasta el gesto, mirá. Ya, acá la agarra, lo metea, toca, hasta el rebote. Va a buscar. Toma, y hace el gesto. Toma, y Miti sale corriendo. Lo más grande. Probablemente el Diego tenga a lo largo de su vida un montón de situaciones que si no las hubiese hecho él, hubiesen sido irrepetibles por otra persona. Y creo que, como vos decís, las cámaras, el mundo, el mundial, Inglaterra, Argentina. O sea, o lo hacía él o no se hacía. Y ese... Porque aparte es clara, clara. Pero, no es que dudas. Mira. Pero aparte, ¿sabés que esto? Vos cuando jugás en el barrio, en cualquier lado de la calle que hemos jugado todo, cuando vi una pelota, vos atinás a hacer el gol con la mano, ¿me entendés? Siempre, bueno, te va larga, saltás así. El tipo hace así, la esconde en un mundial. No. Y. Y le validan el gol. Momentazo total. Si yo la catalogué como la mano de Dios, como... mirá. A mí lo que me salvó esa mano de la pelea. Y hace él, mira, saca la mano y esa picardía que él sale a festejar. En ningún momento se queda, cae y mira un toquecito y se va a festejar. Aparte, levanta las dos manos, rápido, levanta las dos manos. Mira, mira, levanta las manos como diciendo, no hay duda de esto. Es un cabrón. Sí, yo, mi viejo me habla mucho más, soy más contemporáneo de Messi, que lo vi mucho más, pero bueno, mi viejo lloran por Dios. Sí, es que ¿alguno tiene souvenir de Maradona? Digo, camiseta firmada o algo. Sí. Yo tengo 3. Uf. De Boca tengo 2 y una de Argentina. Sí. Tengo de un montón, de Batistuta. De la Torre, de la época mía, viste que un día sale campeón Boca Junior, no me acuerdo qué año, y me meto al vestuario. Y antes estaba la varijita, viste, el teléfono, que era el movicón ese grande. Sí. Y yo tengo el teléfono, yo estaba para hacer reportaje por una radio. Y Roña, me metieron al jacuzzi con teléfono, todo se apagó el teléfono. Y estaba Diego ese día, y me dio la camiseta, todo, firmada por él. Para, ¿y eso se guarda picante? Tiene, ¿se guarda en un lugar especial? Están en cuadro colgadas, ¿no? Ah, bien. Sí, muchas camisetas, muchas.
pero un lindo recuerdo que el día de mañana me voy a ir yo de la tierra y mis hijos, mi nieta lo van a seguir teniendo, seguro. Sí, sí. Tano, mejor camiseta que tengas guardada. Bueno, una que me gustó mucho con Puyol. Carles Puyol, buena camiseta. Después tengo un montón de muy argentinos, pero esa me gustó porque jugamos la Gamper, ¿no? La Joan Gamper. Claro, la Copa Joan Gamper. Sí, y lo agarré ahí, bueno, no es que, viste, a veces traen camiseta y vas cambiando. Y lo agarré en el túnel, digo, Carles, me cambié la camiseta, sí, sí, ahí en el momento lo cambiamos y me la dio y... Fue un momento lindo, esa, me encanta esa. Puyol es español, ¿no? ¿Eh? Español. Español, bien. Sí. Capitán. Sí. Bien, buena casaca. Sí. Buena casaca. Garzán. Tenemos sección, ¿eh? Tenemos libro, vamos a ir haciendo todo a poco. Yo quiero hablar con... Estábamos hablando con el Tano mucho del tema stream, de todo lo nuevo que está pasando. Y le quiero preguntar a Jorge por uno de los temas del momento. A ver. No sé si viste que el fin de semana en España hubo una velada de boxeo. Con streamers arriba del ring. Creadores de contenido, influencers, que pelean boxeo amateur. Sí, 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 sí. Ahí hay dos posiciones. Están lo que dicen, esto no es boxeo, o lo que dicen, esto trae más gente al boxeo. ¿Qué piensa el señor Jorge Locomotor Castro? Acá está, mirá. Este es Coscu peleando el fin de semana. ¿Y tuvo pico de qué? De 3 millones de personas. 3 millones de personas mirando. No, sí. Sabía. Por streaming esto. Claro. Sí, y bueno, acá yo hice el otro día una pelea en Río Gallego y también lo hice por streamer, pero esto, no sé, pues se deja pegar, no. Pará, veámoslo y me da la devolución. A mí si me ponen la cara así, se le arranco la cabeza, olvídate. Mirá, tenemos el chileno Garmendia, pantalón blanco con dorado, sí. Y Coscu, pantalón. Mirá, Coscu, bien ahí, ¿cómo lo ves? Bien. No, tiró un directo espectacular el último que metió. Pero esto pregunto porque, no sé, ¿estuvieron entrenando para esta pelea? Estuvieron entrenando programó... 4 meses. Durante 4 meses, dos chicos que no habían tenido mucha relación con el boxeo se preparan para enfrentarse. Eso, Ronia, te comento, se hizo en el Wanda Metropolitano de España. Ajá. El estadio estaba lleno y había 70.000 personas ahí adentro aprox. Y lo estaban viendo 3 millones y medio de personas desde sus celulares a lo largo del mundo. Sí, 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 sí. El evento online con mayor cantidad de gente viéndolo de la historia. Y bueno, por eso hoy en día los chicos cobran tantos millones de dólares, ¿no? Mayweather hacía esto. Y cobraba fortuna, 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, y esto es lo que da. Que es el argentino no te compra esto, ¿eh? El argentino es mucho más vivo que todo el mundo, pero somos un país muy bajo, ¿eh? Pero vos le querés vender esto a un argentino, no te lo compra. Quiero que me hagas la técnica, me dijiste bien. Sí. Pero esto después va a servir como... Me gusta la mirada técnica. Me gusta la mirada técnica. El blanco con dorado tira medio mamporro, ¿no? Sí. Tira unos boleados raros. No, pero ahora mira el directo que le pone, ¿viste? Ahí está. Buenísimo. Dos. ¿Qué tan fue? ¿Eh? No, ¿qué tan fue? ¿Sabés qué? Lo que pasa es que ahí se te despierta el pajarito, todo. Dice, ¿cuál me...? Un día me pegaron a mí y digo, ¿cuál me pegó? Yo veía 5. Ronia, dicen que Maravilla Martínez dijo, sí, que la primer piña que le pega en el pecho, esa que pegó en el pecho antes de los primeros 3 bombazos, fue como la clave que lo deja sin aire y ahí le impacta los 3 bombazos. Pero en el pecho no, si te pega en el estómago, sí, en el pecho que te abre un poco. Por ahí en la parte de acá abajo, ¿no? Sí, no, la boca del estómago. De boca del estómago es otra cosa, te deja sin aire. Pero en el pecho no, no. En cambio, ahí lo mató. Ahí, mira. Ahí le metió dos directos, viste, dos. No hay. Me encantó, me llamo festeja. No, es que. Mira, yo le pegué una piña un día a uno en Río Gallego, le pegué una piña y le quebré la pierna. ¿Cómo? ¿Viste? ¿Cómo hiciste para quebrar la pierna con una piña? Le pegué una piña, lo noqué y le quebré la pierna. Claro, cuando el vago va nocao, cae con la pierna torcida así, cae arriba de la pierna con todo el peso. Y se quebró el pie. Mirá. Y después cuando se quiso levantar tenía la pata así toda quebrada. Sí, sí. Ah,
Bueno, me gusta este crossover de Locomotora Castro elogiando de alguna manera ahí la entrada de Coscu con la derecha. Es un capo, él metió dos directos en punta y claro, lo deja sentido. Y dos directos, me encanta, Moisés. Dos directos. Sí, allá le llaman. Bueno, el Zap es el que va en punta, ¿entendés? El directo es el que. Vos primero lo preparás con izquierda y después le metés la derecha. Y si va al mentón, como la metió este, lo tiene que noquear. Sí, sí. Impecable, ¿eh? Tano, sí. Clase, tenemos clase acá. Tenemos clase. Aprendemos. A mí me da ganas de preguntarle 200 cosas. Pregúntale, lo que quieras. Sí, ¿sabés que con el tema de. Vos te concentrás para no cerrar los ojos? O sea, en el transcurso de la pelea. Porque nosotros tenemos tendencia a que. ¿Viste? Todo el tiempo vas entre cuando, que pestañeás o no, estás peleando. Pero vos cuando vas a cabecear no cerrás los ojos. Y a veces sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, mirá. No. Cuando vos vas sí. y no tenés el oponente, no cerrás. Pero cuando saltás, tenés un segundito que... Que ya le hiciste la lectura, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que vos... No, sí, sabés sí. que en el ring nunca cerrás los ojos, nunca. En el sentido no cerrar, pestañear, sí. ¿Viste? En ese sentido que... No pestañeaba para no, cuando estás peleando. Yo cuando era a la conferencia de prensa tampoco no pestañeaba, que lo miraba así derecho. Entonces, es cuando yo cuando era pibe, yo me acuerdo que era pibe y era malo. Era malo yo, viste, era. Y decía, ¿qué me mirara? HDP, eso, viste. Yo decía, ¿qué me mira? ¿Qué te pasa? ¿Qué te debo algo? No, roña, te estoy mirando, a mí me decían buscar roña. No, buscar roña no, sí, te miro porque sos vos, no. Claro, yo me quería pelear enseguida en la calle. Claro. Pero nunca pestañaba, no, ni ahí. Ya una costumbre, ¿no? De un boxeador, no he visto boxeador que pestaña. No. Que se cierran los ojos. Ahora los pibes, ahora que aprenden, sí, ¿no? Cierran los ojos. Hasta que aprenden, ¿no? Y no tenés que cerrar los ojos porque viene la mano en una andanada, viste, de mano. Donde cerraste los ojos y te pegan una, te pegan dos, tres, seguida. Viste que ahora se usa mucho el tema de la entrada, viste, la entrada con show. El otro día lo vi a Impacto Melian, que entró en el Luna Park con un carro, con un coro. ¿Banca Ronnie Castro la entrada grandilocuente? ¿O el boxeador tiene que entrar con una cumbia tranquilo caminando y nada más? No, yo. ¿Sabes que yo era un boxeador distinto, ¿no? Yo peleaba en la federación, al lado de la federación había una sala de juego. Entonces, yo estaba. Yo ya peleaba. Y yo estaba en la sala de juego, viste a jugar los flippers, viste. Roña, te toca a vos. Ah, me toca a mí. Salía de la sala de juego, iba, me ponía el pantalón corto, las botas y subía y peleaba. No es que estaba concentrado. Un día, mira, yo lo conozco a Carlos Monzón, yo tenía 16 años. Y claro, yo, para mí Carlos Monzón es el ídolo de todo lo argentino. Yo era pendejito y él lo había llevado a un boxeador a Puerto Madryn. Y estaba en el vestuario. Y yo entré al vestuario. ¡Carlos! ¡Eh, Carlos! Pero pendejo, hijo de mil H, después rajar acá. Me recagó puteada. Pará, negro de mierda, que te vengo, vos sos mi ídolo, yo te vengo a saludar. Pero rajar acá. Bueno, pasó el tiempo, pasaron los años. Carlos está preso en Junín. Y yo me mandan la llamada para ir a visitarlo. Yo ya, viste, era campeón. Y yo le dije. Bueno, me decía, no, porque vos tenés que pelear así, roña, me decía cómo tenés que pegar, todo, en un cuartito, chiquitito. Y yo, en cualquier momento me pega, dice, ¿viste? Y bueno, y hasta que, digo, nos sentamos, tomamos unos mates ahí, y digo, vos, Carlos, te vas a acordar de mí. No, sí, te vas a acordar cuando fuiste a Puerto Madryn, lo llevaste a Ramón Jara, te vas a acordar de mí, no, dice, roña, pasaron muchos años, que me he acordado. Y le digo, no, Carlos, te vas a acordar. Digo, ¿te acordás que en el vestuario ese entró un negrito y empezó, Carlos, ídolo? Y vos lo sacaste acá. No, me dijo, no me decís que era vos, roña. Y ese era yo. Y me dijiste que iba a ser campeón del mundo. Y mira, y fui campeón del mundo en la misma categoría de Carlos. Vos en esa entrada le dijiste a él que iba a ser campeón del mundo. Sí, claro, yo le dije, algún día iba a ser como vos, la cuenta de claro. Tu madre, esto, el otro. Y ya, pero estaba allá, estaba como a 10 metros, ¿viste? Y algún día me vas a ver, voy a ser como vos.
dicho y hecho, pasaron los años y fui campeón del mundo en la misma categoría de él. Y después lo vi, ¿sí? Lo vi ahí en la cárcel, pobre, bueno, se la mandó. Y yo siempre digo lo mismo, pobre, todos muchos boxeadores que no saben pensar y terminan todo en tragedia, todo termina en tragedia, todos. Mira que argentino hubo muchos boxeadores argentinos, pero ninguno supo pensar bien, siempre se la malgastaron, la tiraron y bueno, y no terminaron bien. Y bueno, yo, gracias a Dios, toco madera, ¿no? ¿Tenemos cuestionario? Tenemos cuestionario. ¿Tenemos cuestionario? Para nuestros dos invitados, sí. A quienes les agradecemos porque vinieron hasta acá, hasta el 6 en un día, la verdad, te digo. En bote vinimos, en bote. Sí. Estaba más complicado que... Sí, un laberinto, esto, de dólar para acá, dólar para allá, bueno, hasta que llegué. ¿Había venido alguna vez? Sí. Vine, pero... Vine por esta entrada y por la otra también. ¿Por dónde entraste, René? Entré por la de acá atrás. Ah. Tano, sí, sub-20. Pero... Sí, vine, pero cuando estábamos adelante. Claro. Esta ya la conocí. ¿Y justo vos te cruzamos, entraste por allá? Por la principal, sí, la siempre. Okay. Yo ahí... Ahí lo vi al Chiqui, que me dio una entrada allá al frente, y después entré por acá también, por atrás, en varias oportunidades. Quería entrar con toda la selección, pero no, nunca pude. Yo venía en la combi a veces, en la combi venía primero. Tengo una... Vamos. ¿Estabas concentrado acá vos también, a veces o no? No, yo jugaba en inferiores, iba a la AFA. AFA subíamos a la combi y veníamos hasta acá. Y después, a mí, el Malevo Ferreira y la Gata Fernández. Nos agarró Marcelo Bielsa, nos quería siempre de sparring nosotros. Yo fui los 3 años. Y después para ir al Mundial al 2002, ¿no? 2002. Sí. Yo justo debuto en primera y la Gata iba... Y... La verdad que Marcelo, una persona especial, increíble con nosotros, y nos trataba a la misma altura. Nos trataba a la misma altura que los futbolistas. Es más, yo recuerdo, yo era siempre de Verón. ¿Viste? Siempre de Verón. Entonces, vos eras el sparring de Verón, digamos. De Verón, exacto. Era de Verón. Entonces, un partido Verón salía y yo jugaba para Verón, para los titulares. Claro, con el equipo ideal de Bielsa que volaban. Sí, nosotros que íbamos antes... Hacíamos los entrenamientos, venía la selección a las 3, entraban calor, iban al ejercicio, nosotros lo mostrábamos, ellos lo hacían. ¿Entendés? Bueno, entonces, Marcelo, bueno, los chicos lo muestran, le mostramos, corríjanle, le decían, corríjanle a ese, ¿entendés? Corríjanle si están haciendo bien o mal. Gracián, corríjale, me decía, ¿viste? A Verón. Claro, para. Sí. Nosotros a Verón no le corregimos nunca, pero para. En una semedad que no sé. Hace un giro mal un momento. Le digo, bruja, así no. Me mira así como diciendo. Te mato. Así me mira. Uy, perdón, dije. No me diga nada. ¿Me entendés? ¿Vos tenías cuánto? Nada, yo tenía, te estoy hablando. 17, 18, 19. No llegaba. 15, 16. Ah, 15, 16, bien joven. 15, 16 años. Bruja, aparte, top de bruja, Copa Europa. Aparte, yo tengo el recuerdo de. Bruja, y es la cara de que hace así como diciendo. Qué mal. Me decís, pendejo. Exacto, de boludo. Hermoso. La hermoso. Cara de la bruja, pero me digo, corríjale. Entonces digo, bueno, le corrijo porque vos tenés al técnico que te está diciendo. Aparte, Bielsa, digo, Bielsa no, no te hagas sí, el... No. Algo impresionante lo de Marcelo. Una, dejanos una anécdota con Marcelo. Además de esa, ¿tenemos alguna otra? Una que no me olvido más. Nosotros en la concentración de allá estaba la escalerita que íbamos a merendar arriba. Y nos encantaba merendar acá porque había de todo. Entonces íbamos. Bol de cereal eran tres. Le dábamos. Entonces, hasta que salía la combi un horario, yo bajo y me quedo sentadito en la cosa. Y viene Marcelo, me pasa por atrás, y hace como 5 metros acá. Y él me ve y se queda pensando. Y se da vuelta. Viene. Y me dice, Gracián, usted siga así que va a tener una gran carrera. Siga así. Y se fue. Y me quedó, me acuerdo como si estuviera así. Gracián, usted siga así, va a tener una gran carrera. Te fuiste y se fue. Seguía. No me olvidó más. Y después me citó para la mayor para inaugurar el Estadio de La Plata.
Ah, es verdad, ese partido. Y entre eso que te dijo y esa convocatoria, por ejemplo, ¿hubo algún diálogo? Che, tenía razón, o no. ¿Traía algo de cuando vos eras pibe y venías acá? No, yo lo recuerdo algo increíble con él para la mayor, que él tenía esa virtud que era cercano y lejano a la vez, porque él te decía ahí con un cariño, pero mantenía cierta distancia, con un diálogo de un respeto enorme, de un padre, de un señor, acoso. Entonces me cita para la mayor, no me lo olvido más, me viene a buscar Claudio Viva, me dice, te llama el hombre. Y yo, uy, el hombre, llama, el, ¿sí? Hombre, sí, el hombre. Me dice, porque con Claudio nosotros entrenábamos el sparring, entrenábamos con Claudio. Claro. Tenía mucha confianza con Claudio, nos conocía, nos regalaba, nos mimaba Claudio. Te llama, me dice, te llama, bueno. Y cuando voy, me olvidó mano a mano con él, así como estoy con vos. Silencio, casetera. Mete el cassette. Nada. Vos y él. Y nosotros, esta generó un respeto enorme con los entrenadores. Y esta, mano a mano. Y arranca. ¿Ve usted? Esto todo lo que hace mal. Y arranca un video mío de todas las cagadas que me mandaba. Y arranca y me entra. Pero mirá, y me entra a mostrar un montón de jugadas mías que yo hacía mal. Pero, mira acá. Todo eso, acá lo hace bien usted. O sea, no lo hace, ¿me entendés? Dice usted, no lo hace bien porque no quiere, pero por acá lo está haciendo bien. Y bueno, me muestra un video él mano a mano, entre los dos, con correcciones buenas y malas mías, pero un momento con él, mano a mano, que es la primera vez que a mí un entrenador, mediante un video, una casetera, me muestra acciones mías del partido. Cosas que no eran muy normales. No lo había vivido nunca yo. Exacto. Nunca. Nunca. Pero que te corregía él ahí. Claro. Yo jugando en Vélez. Situaciones de partido, de un partido, de otro, movimientos, pegadas, situaciones. Pero esto es lo que usted hace mal. ¿Eh? Y arranca el video, mucho. Mirá. Y esto es lo que usted hace bien. Pero acá es lo mismo, ¿eh? Usted no lo hace porque no quiere hacerlo, como diciendo. Claro. Lo haces, sabés hacer. No, bueno, nada. Porque después yo te voy a pedir que hagas en la cancha esto que usted hace bien. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Me dice, mirá este video, mirá cómo pega. Qué ni bola, deja, mirá. ¿Qué? Mirá. Si sube arriba, el que está arriba soy yo. Como dijo Bonavena, hasta el banquito te sacan. No. Entonces me dice, no, mirá que este pega esta mano así. Dejate, joder. Yo subía y era a los criollos, iba al frente. No, no, no. ¿Viste? Y en cambio, el otro, hoy en día. La tecnología está tan adelantada que vos mirás y parás y volvés a mirar el video, la mano que mete, todo. Y los negros te estudian todo eso, ¿entendés? Y nosotros acá no. Acá le estamos pegando una bolsa que va y viene, ¿entendés? Allá hay una bolsa que te le pegás y marca la potencia, sabés cuánto podés tirar con esa potencia, todo. Y acá le pego una bolsa que va y viene, ¿viste? Pero bueno, estamos mucho más atrasado que lo que están allá arriba. Lo que hablamos un poquitito hace un ratito con el Tano de la tablet, como hoy la tablet desde un banco de suplente te permite ver errores, guardar para verlo mismo en el vestuario y demás. Creo que la incorporación de la tecnología en todo aspecto ha hecho elevar el nivel. Por eso muchas veces cuando se habla del fútbol de antes o el de ahora, y hoy la exigencia. Sí, pero nosotros acá no lo tenemos tan efectivo. En cambio, en otros países sí, están continuamente con la tabla. No, sin duda. Y acá nosotros, viste, pegale para allá, pegale para acá. Pero bueno, él como técnico sabe, ¿entendés? Teníamos el cuestionario. Tenemos un cuestionario. Sí, tenemos dos grandes invitados. Hoy mi cuestionario nos va a permitir, a los que estamos acá. Lo bueno es que si a uno una pregunta no le gusta, te puede arrancar la cabeza. Eso es lo mejor, digamos. Eso es lo que más tranquilo me deja. A mí no, que no voy a hacer ninguna. No, tranquilo, no que no habla de cocodrilo, no habla de la parte de derecha. No, no. Vamos a hablar sobre. No da el horario. No, está bien, está bien. No, porque problema no habría, por lo que entiendo. No, el cuestionario se llama Fuerte al Medio. Queremos conocer a los dos invitados de hoy desde un lugar diferente en cuestiones de la vida diaria, ¿sí? Si ustedes me tuvieran que armar el sándwich ideal, ¿cómo estaría compuesto, Leandro? Jamón crudo, tomate, queso. Pan francés. Mira. Y no vos. Te juro que coincide 100% con ese mismo pan. No, pero le falta huevo frito. Y huevo frito. Arriba, claro, es una bomba, viste, de una. Y huevo frito. ¿Ese sería el tuyo, Roña? Sí, no. Fíjate.
completo. Jamón, queso y huevo, todo arriba. Distinto ahí, yo con crudo. ¿Usted con crudo, tomate, queso? Tomate, crudo y queso. Bien. Sí, después, ¿y mayonesa y pan francés? Después tenés que tener una birra para tomar porque te cagás de sed. Coca-Cola con hielo. Sí. Y Coca-Cola la normal. Yo... la otra, la normal, hielo. Sí, yo le meto la otra, la negrita. Yo le meto la cero. Yo también le meto la cero, Ronnie. Yo te digo el ideal, vos preguntaste. Te bango. Que no lo hagas ni permitiría que un jugador suyo lo hiciera. Seguimos en el tema sándwich y les quiero preguntar cuál es su sándwich de miga favorito. O sea, con el que vos decís, para mí es el número uno. Conmigo, para mí el palmito. Cuidate. Palmito. Sí, va con mi compañero se está babiando. Qué distinguido el Ronnie Castro tirando palmito, sorprendió. Sí. No, yo te voy a un boliche allá y me dice. Por acá, ídolo que está el otro, acá me trae una bandeja y dice, ¿y esto qué? Es sushi. Y bueno, ¿cómo se come? Con palito, dice. Digo, ¿y cómo se agarra? Agarré con la mano, le metí un jugo así. Le metí un jugo. Claro. Eso es lo que había, algo un líquido negro. Sí. La salsa de soja. Pero, exactamente, eso es. Huevo jamón. Huevo jamón. Me sorprendieron los dos, Me sorprendieron los dos. Sí. El contacto más importante que tengan en su celular. O sea, la persona por ahí con mayor influencia, más famosa, que tengan como contacto en el celular. No estoy laburando para el FBI, que te trae no. Una pregunta, de chupa. No, Diego Torres. Lo tenía. No lo tengo más. Era contacto. Néstor Kirchner, el presidente. No. Sí. Yo lo conocí cuando era intendente, después como gobernador y después como presidente. Porque era de mi pueblo, por eso. Con contacto. Bien. Soy de Santa Cruz. Bien. Banco. Mejor guarnición para acompañar una milanesa, muchachos. A mí, el puré. Puré de una. Puré no tiene competencia. No tiene competencia, no. Hay muchos que lo comen con frita, pero viste, a mí me encanta con puré. Sí, pero para no ir igual, papas rejilla. Para no ir igual. Papa rejilla. Lo han dicho el otro día, ¿no? ¿Sí va la de papa rejilla? Sí, la mandolina. Sí, son riquísimas. Sí. Pero puré, a mí, mirá esa con puré, no hay con qué dar. No. Es. Y el de mi mamá, mucha manteca. Dando a mi señora que me. Le mandamos un saludo a la familia Graciela. No, denuncias. Tano. ¿Qué, mi señora mezcatima. Mirá cámara y decile, por favor. Haceme el puré de mi mamá. No entra a mi casa. Me parece que hoy el Tano. No entra a casa. Che, fíjate. Siempre va como venir de largo en el sillón, pero me parece que. Che, no, bien. Es que. Nadie cocina como mamá. No. La de cocina como mamá. O sea, se está comprando un kilo. Estos dos se están comprando un kilo. Mi señora ya se ven. Es una batalla perdida, ya lo sabe. Ahora lo disfruta, ya está. Se pone ya un poquito celosa, pero ya está. Es un partido que lo pierde. Ya está, la pelea. Está bien. Muchachos, el gusto de helado favorito. Bien. El Ronia me tira un menta granizada, me paro y me voy. No, granizado sí. Pero menta granizado no. Bien. No. Y después, no me gusta, más me gustan los comunes, no me gustan los otros gustos. A mí dulce leche, granizado, frutilla, el granilla, clásico. Sí, bien, el clásico. Sí, es dulce leche granizado con probando todo lo demás. Bien, con siempre con esto, después, con un mascar, voy probando. Americana con un poco de whisky va como piña. Bien, fue fuerte, bien. Che, no, el famoso Don Pedro es ese, Yo no quise decir, pero bueno. ¿Viste? No, vale. Ronia, en tu caso te voy a preguntar tu mejor knockout y a vos te voy a preguntar tu mejor gol. Mi mejor knockout al Puma Arroyo acá en el Luna Par. Todos dicen mejor knockout con a Jackson, pero no. El mejor knockout fue ganar al Puma Arroyo en el Luna Par porque ahí tuve el despegue para a otro país. Bien. Cambio, todos vieron el mejor knockout de la pelea, como dice la película de Rocky. No, está bien. Como yo dije hace rato, todo es ficción lo de Rocky, lo mío fue verdadero, pero haberle ganado a Puma Arroyo tuve la posibilidad de salir a pelear con el país. Sí. No, peleé con todos los ponerlo, lo tenemos. Un día me dice, che, Roña, había peleado con Terry Norrie. Me dice, che, Roña, ¿tenés una pelea con Roy John?
Digo, sí, ¿quién se comió ese? 19 peleas, 19 nocaut tenía. Tenía 14 en el primer round. Digo, 14 de 19. Y bueno, y los fui a pelear a Pensacola, los fui a pelear. Pensacola. Estaba lleno el estadio. Yo era un atrevido, lo salía ese con el Puma Rocho. Tiraste. Sí, sí, el arriba. El boleo ese que entró. Mirá, un nuevo el gancho ese que entra. Ahí no, ahí la arranqué acá. No, ahí va el boleo, mirá. Ahí va. Ahí lo empujo para allá. Me hizo guante flúor. Buenísimo. No. Ahí viene el otro atrás. Ese zurdazo. No. Y ahí arriba. Chao. No, te das cuenta porque no me gusta ver esto. Porque yo me... No, pero. Mi cabeza. No, ahí no se pudo. Ahí yo le dije. Casi lo mandás a comentar con Príncipe. Exactamente. Ahí lo. Miró la cajita. Decía Termidor, viste, en la esquina, tenía la publicidad. Está mirando la cajita ahí abajo, dice. Locomotora Castro. No, fue una. Esa fue la. ¿Viste? Ese fue el boleo que lo dejé mal. Ahí ya va midiendo, lo frena, sí. Es terrible que no, el tipo no sabe cómo rajarse, viste, que va para atrás y dice, bueno, ¿dónde termina esto, no? Ahí estaba, el que lo tenía él, era el loco Banderita. Ah, Cacho sí, Laborio. Claro, ahí lo tenía, sí, ahí está. Ahí estábamos nosotros en Boca. Vos, viste. Bueno, estaba cuando salió un campeón y con Maradona no jugaste, ¿no? No, yo soy más chico. Ah, más chico, ¿no? Claro. ¿Vos que tenés mi edad, no? No, 40. Ah, es un pendejito, ¿no? Yo tengo 55, ¿no? Está flama. Estás entera. Me gustó, está flama, lo dice mis hijas. Yo tengo 40 igual. Estás flama, estoy flama. No, está muy bien, ¿no? No, estoy bien. Gracias a Dios. Todavía los golpes no me hicieron efecto. Hay muchos colegas míos que no están tocando bien el tango, ¿viste? Anda con 6 jugadores, no está con el equipo completo. Pero bueno, yo soy un tipo que sé expresar, hablo con la gente, hablo con todo. Tengo 14 comedores, 9 merenderos. Hay 1.700 chicos que le damos de comer, ¿viste? Y bueno, eso es lindo. Yo todos los viernes reparto mercadería y hay 300 personas, ¿sí? Y bueno, a mí me llenan. Yo el viernes sé que pongo la cabeza sobre la almohada y sé que hice una cosa bien. Y me parece que estaría bueno que menciones... Ah, si te quieren dar una mano, Sí, no, gracias a Dios, tengo que agradecer al ministro Andrés Cuervo Larroque, que el que me da el desarrollo social, que nosotros podemos abastecer a los comedores. Muy bueno porque gracias a ello mucha gente puede comer, muchos chicos. Comen los chicos y ahora comen la madre, el padre, ¿viste? Porque a veces van a dejar a los chicos y la madre y el padre espera afuera. Y no, yo le dije, háganlo pasar, que den si comen uno, comiendo también. Sí. Es lindo poder que está muy codida la mano hoy en día. Un sueldo no alcanza, ¿entendés? Yo cobro bien, tengo mi gimnasio, cobro bien, todo, y a veces no me alcanza. Encima los chicos, papi, préstame. ¿Viste? Antes decíamos, papi, préstame 100, no, ahora, papi, 20 préstame 25, 30 mil. Digo, pará, cuéntate. Es así, ¿entendés? Papi, si vos vas a tomar algo, ya 10 lucas, ¿viste? Entonces, yo te juro por Dios, Nehuel me dijo, papi, préstame 25 mil pesos. Sí, pero yo cobro a la mañana y por hoy, ¿viste? ¿Qué cobró? Ni me dio un mango. ¿Cuántos hijos tenés, Jorge? Tengo 15. ¿15? Sí, 15. Todo con la misma, ¿eh? Sí, lo dijo, sí. Yo quería que dijeras eso. Así le dije a Susana Jiménez. Me decía, ¿Roña? ¿Todo con la misma? Sí, con la misma cosa mía, con distinta mujer. Nada, sabés que quilombo. Ay, Dios, yo la sabía ese y digo, le voy a preguntar a ver si la tiro. Te quiero contar que mi compañero, Javi, soy fanático de ese chiste. Sí. Desde que confirmaron tu presencia, esa frase se repitió varias veces. Sí, no. Y si voy en la calle, Roña, ¿todo con la misma? Sí, todo con la misma. La gente por ahí, a mí me da vergüenza porque, Roña, no, pará, yo bajé el lado, hago una foto y grabo esto con el teléfono, ¿viste? Y saco, se bajan.
el semáforo, pi, pi. Y el boludo que me cagan a puteada, dice, pero bueno, ya le sacamos la foto todos. Y la gente dice, todo con la misma roña, sí, todo con la misma. De hecho, yo hoy en Twitter anuncié la presencia de los dos invitados, y sobre todo el señor René Castro, poniendo siempre con la misma. Y después puse la misma banda, la de APA Estudio puse. Para que no se malentendiera. Había quedado el mejor gol de Gracián, el mejor gol. Con Independiente a Banfield de mitad de cancha, un gol que hice de mitad de cancha. Ese es un golazo, Ese es un golazo. No, pero aparte de saque lo hice. Saqué y me le pegué. De acuerdo. Ahí está. Se lo voy a dedicar a mi viejo, que estaba en la tribuna. Qué lindo. Sí. Terminaba de festejar. ¿Cómo sacaste? Ahí. Me hicieron el gol Banfield, y le pegué. Bien. Le pegué, entró por arriba. Estaba adelantado. Sí. Te digo, es un gol muy poco habitual de saque del mes. Claro. Porque de mitad de cancha con el arquero adelantado. Aparte, yo le estaba ahí con el Cookie. No, le digo, Cookie, adelantame y le pego, está adelantado. No, juega para atrás. Adelantame y le pego. No, juega para atrás. Adelantá que le pego, está adelantado. Así discutiendo en el medio del coso, ¿viste? Y porque ahí Luchetti sabía no sé qué. Y el árbitro va a. No sé, hizo algo que le dolía. Y después el árbitro viene y me da juego. Y ya está. La vio Carrillo. Es si pará, pero tiene que tener una pelea, un gol así, ¿no? Maradona. Porque lo vi. No, lo... te putean todos si te la agarra el arquero. Claro, si la tirás fuera, le pegás y se va. Sí. Te acaban de hacer el gol y encima la tiraste a la tribuna. Sí. Te matan. Aparte estaban festejando, lo de Banfield estaba festejando porque había sido recién gol. De pronto entra mirando. ¿Ah, que fue el gol de ellos? Claro. Minuto 36, gol de Banfield, saca, pum, lo clavó. Viene ahí. Mirá el tabar, qué bien hacer un... Ya son cosas que sé que no me van a pasar esa, ¿viste? Porque, ¿viste? Un gol de mitad de cancha es muy difícil. Bien, para ahí cuando se haga el evento que nos vendría muy bien. Porque estamos planeando un partido acá. Bien. Entonces estamos, todo lo que viene lo queremos de refuerzo, ¿viste? El equipo nuestro va a tener nafta super. ¿De qué juega, Tony? Posición. Yo juego de 7. Ah, qué bueno, de 7, bien. No, era un tipo ligero. ¿De win? Mira, yo fui jugador de fútbol. Y jugaba en talleres de Cañón Seco. Allá en Santa Cruz. Y después fui presidente del club de talleres de Cañón Seco. Y después me dijeron, Roña, o jugaba al fútbol o boceaba. No, agarré boceo. Y me fui por el boxeo. Sí, eligió bien. Sí, me fue bien. Creo que te fue bien, Muy bien me fue en la carrera esta. Si volviera a nacer y volviera a elegir, elegiría el boxeo de nuevo. Era. Sí. Nos metemos en las últimas tres. ¿Un villano favorito de una serie o de una película? A mí, un villano. Viene un grandote bigotudo. Dice, Roña, vos sos el ídolo de este muchacho. Y bueno, pasa el grandote, digo, me saluda, me hablaba en otro idioma, medio cruzado. ¿Y quién es este boludo? ¿Quién lo conoce? No, Omar Yarí, dice. Ah, Omar Yarí, tenía caballo carrera acá, viste. Y justo vino ahí y hizo Omar Yarí. Después me puse a ver las películas de él, Omar Yarí. Y un terrible actor. Me gusta el. ¿Quién es este boludo genial? ¿Quién es este boludo? Claro. Era grandote. ¿Quién es este boludo que viene a saludarme? No entendía nada. Bueno, después me puse a mirar las películas de él. ¿Cómo es? Un villano favorito. Un malvado de una película o serie que te guste. Gargamel. Bien, Gargamel. Bien. Le quiero agradecer al señor Juan Posité, experto en zapatillas y otras cuestiones, a quien esperamos de invitado, que la otra vez en el asado le hablamos, que acaba de hacer un raid con un montón de banda que está viniendo acá al stream, así que gracias al señor, que aparte yo miro mucho sus videos, sobre zapatillas, las compras de zapatillas, etcétera, etcétera. Le mandamos un saludo. Y ahora sobre siluetas, el lenguaje de las zapatillas es eso, siluetas. Y tenés que tener cuidado con Juan, cuando lo cruzás de espalda de un evento de noche, con la melena rubia te confundís. Me pasó a mí. Fuiste mucho al Rosedal. No. Si te pasó. Una feria gay. Ahora sí. Ay Dios, crack, gracias Juan. Porque un día iba con mi mujer. Iba con mi mujer. Y me dice, Nero, ¿qué haces por acá? Y me dice, ¿hasta acá te conocen esto?
Le gusta mucho el boxeo. Ah, que... sí, ¿sabes qué? Son como yo, guapos son estos. Se la bancan, ¿eh? ¿Superpoder? Si tuvieras la posibilidad de elegir un superpoder, ¿por dónde irías? ¿Yo? Sí. Por Batman. Por Batman. Sí, olvídate. Sí, bien, sí, Batman. Sí. Buena, bien. Bien. Me gustó. Bien. ¿Ya supe poder? Sí. El de Oliver Atom. ¿El de pegarle? El de pegarle. Sí, bien. Sí, que sea de todo lado gol. Bien. Perfecto. Más o menos, te digo. Vamos recién. Bueno, más o menos. El gol de recién también. Y la última es la golosina favorita de ustedes. ¿La mía? Sí. El chocolate. El chocolate. Sí, adoro, adoro el chocolate. Y más si viene con maní, mejor. Bien. O sea, el Roña Cato se compra ese que viene ahora gigante, ¿viste? El bloque ese. No, el otro día me viene uno y dice, colaborame con un chocolate. Y dice, bueno, dame uno. ¿Cuánto es? 2.000 pesos. Pará, sí. pero 2.000 pesos, bueno, está, le di 2.000 pesos, viste. Pero era un chocolate. ¿Chocolate? Sí, 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 sí. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? No, nada. Cuando llegué al gimnasio no había más. Sí, tengo el gimnasio en Temperley y... Muchos chicos, muchos. Tenemos casi 150 pibes, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios, tengo a mi hijo que es el profesor, ¿viste? Que es carismático. Ese es bueno para pelear, es bueno, pero, ¿viste? Es como yo digo, las piñas son lindas cuando van, son feas cuando vienen, ¿viste? Porque él cuando pega, pega duro, ¿viste? Pero cuando le pegan, ¿viste? Es medio que, como decía recién, cierra los ojos, ¿viste? Sí, sí. Y ahí ese es un... No, eso, no me gusta, a mí nunca me gustó que boxeen ninguno de mis hijos, ninguno, porque es durísimo llegar, pasar una carrera como todos los jugadores, se van de chiquito de la casa, van a un club, se concentran, todo, en cambio el boxeador también tiene que ir a hacer una carrera muy de abajo hasta que llegue arriba, y ya por el nombre tiene que ser bueno, y si no es bueno, el hijo del ex, campeón del mundo, o el hijo del Roña Castro, y le sacan la chapa de mía, no sacan la chapa de él. Y quiero hacer una pregunta, teniendo dos jugadores, dos profesionales de diferentes deportes, entre lo mental y las condiciones físicas o el talento, ¿qué porcentaje consideran ustedes que es lo más importante para que alguien llegue a la elite de un deporte? ¿Lo mental o el talento? Es el talento. O sea, uno teniendo talento puede hacer lo que quiere, ¿entendés? Yo tenía talento, yo era un tipo... yo hace poquito fui a Crónica y me acuerdo cuando yo llegué a Buenos Aires, fui a golpear el portón de Crónica para que me haga un reportaje. Y tenía talento, ¿entendés? Yo a este lo voy a matar el sábado cuando peleé en la Federación y la gente me iba a ver, dice, ¿cómo este negro agrandado de mierda? Y yo iba y noqueaba. Yo decía, este lo iba a noquear tal round, y tal round lo noqueaba. Después había un fotógrafo, estaba el gráfico en ese momento, le digo, Esperanza, se llama Esperanza. Esperanza, ponete en este rincón, que acá te lo voy a tirar, en este rincón. Y yo lo tenía en otro rincón allá, y nocao. Y lo iba empujando, y hasta acá, y sabía que estaba ahí Esperanza, y se lo ponía nocao ahí para que se diera foto. Buena esa. No, estaba... Sobrado. Sí, mirá las cosas que pensaba en ese momento, ¿entendés? Pero porque me sobraba, tenía mucho talento. ¿Pano? Y para mí lo mental, ¿viste? Yo creo que me he visto 2000 talentosos que sin lo mental no van a ningún lado. Y lo mental para desarrollarte en la ley de los deportes es determinante. Uh-huh. Porque el talento lo tenés, pero vos lo que vas sobrepasando un montón de situaciones que te presentas. Adversas, ¿no? Y el que se pasa eso, roba. Messi de acá es una. Lo que pasa es que lo de ellos, lo de ustedes es distinto. Porque ustedes son 11. Arriba el ring subía. No sé, yo lo tenía que solucionar arriba. Claro. En cambio, uno de ellos se manda una cagada, el otro lo defiende. Sin duda. En cambio, acá. Este es de equipo, sí, ahí claro, está solo. Claro, ahí está solo. Ahí te sacan el banquito y te dicen stop y puedes salir a pelear. Qué lindo fue estudio. Hermoso, hermoso clima, la gente está estallada en el chat divirtiéndose mucho con todo lo que ha pasado. Tenemos el libro para ir cerrando, ¿le parece, Fernández? Me parece estamos en hora, en situación.
A ver, vamos a explicar la situación del libro. Este fue un grande. Ringo. Ringo grande. Bueno, la frase del banquito, justamente. Sí, sí, sí. Tenía muchas frases. El tipo este era un fenómeno. Tenía frases inolvidables que... Bueno, yo recomiendo el libro Dígame Ringo, de Ezequiel Fernández Moore, sobre la vida de Ringo Maradona. Tremendo libro, tremendo. Ahora sale el mío. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se viene? Sí, sí, sí. Y también se viene la serie de Roña Castro. Estoy trabajando mucho con el monólogo, el campeón del pueblo, que ando por todas las provincias comentando lo que fue la historia de mi vida. Buenísimo. No dejemos pasar lo que acaba de decir, ¿eh? Sí, me gusta. Sí, sí, pero sí, hay sí. ¿Alguna, se puede decir, de la mano de quién? ¿La serie? ¿Hay una serie de tu vida? Sí, una serie de mi vida, 8 capítulos, pero tengo para hacer como 20 capítulos, así que imagínate. sí, está muy bueno. Pasa que yo le dije, vamos a empezar de abajo porque no quiero llegar allá arriba directamente. Y el libro también, el libro ya lo están terminando, está muy bueno. Cuento toda la historia mía de que salí de Caleta Olivia hasta que llegué a Buenos Aires. Buenísimo. Acá le comento que allá no había semáforo. Entonces yo acá me mandaba en verde y pipi, los autos me tocaban bocina. ¿Qué hacés, pe, boludo? Y allá no había semáforo. Allá llegué acá con la pluma, ¿viste? ¿Llegaste y no te conocías los semáforos? No, allá no había, en Caleta no había semáforo. Yo era pibito. Llegué a los 16 años acá a Buenos Aires. Increíble. Ese es otro tema cuando hablamos recién un poco de algunas situaciones del país, como en Argentina muchas veces nacer en el interior te hace hombre o te hace hombre. Sí, sí, olvídate. Acá yo cuando vine allá de Santa Cruz fue distinto, ¿no? Porque no pensé que iba a llegar tan allá, ¿no? En Tailandia, ¿qué hacía en Tailandia? En el culo del mundo. No entendía nada. ¿Qué sé? Por Japón, China, África, Sudáfrica, Australia, me recorrí todo. Después un día estaba viviendo en Filadelfia. ¿Qué hacía en Filadelfia? No. Viví, qué sé, está. Tiene de todo para contar. Tiene todo para contar, de verdad. Sí, sí. Yo tengo. Lo conocí a Mandela. A Mandela, un viejito. El presidente Mandela me dio la mano. Estuve en Sudáfrica, este muchacho estuvo 40 años preso. Después leí la historia de Mandela, sí. Había estado 40 años preso y después salió y se fue presidente de nuevo de Sudáfrica. Mirá, vos, el Roño anduvo por todo el mundo. Siempre con la misma, ¿no? Siempre con la misma. Vamos a cerrar con el libro. El libro, la situación del libro es así. Teníamos durante el Mundial un libro de promesas. Mucha gente hizo promesas por si Argentina salía campeón. Y muchas se cumplieron, otras se están cumpliendo, etcétera, etcétera. Hay promesas de todo tipo. Entonces ya no podemos hacer más libro de promesas, ya se consiguió el objetivo. Fue este. Muchos deportistas invitados hicieron todos cada uno su promesa. Pero ahora hacer promesa para la Copa América o para el próximo Mundial sería repetirlo. Entonces lo que hicimos fue fundar un segundo libro que tiene mensajes. Y te da la posibilidad de escribirle lo que quieras, nada más ni nada menos que a Leo Messi. Con la idea de que algún día él lo lea. Van a tener nuestros dos invitados la posibilidad de escribirle lo que quieran. Mensajes, saludos. Gracias. Lo que quieran. O preguntarle lo que sea. Así que lo que ustedes quieran para Messi en el libro, el que quiera arrancar. A ver. ¿Lo cruzaste alguna vez? Lo crucé. ¿Cómo fue ese encuentro? No. La verdad que estaba con su familia, yo fui futbolista, no molesté, la verdad, lo crucé nomás. Tuve más charla con los hermanos, que me conocieron todo y charlé con ellos. Es más, el partido de Holanda lo veo con ellos, el del Mundial de Brasil. Sí. Lo veo con ellos, el que ganamos por penales. Sí. Pero no llegué a estar con él en una charla o tomando un mate o algo. Leo, sos el mejor del mundo, el Roña Castro. ¡Qué bien! Me gusta. De un campeón del mundo a otro campeón del mundo. Nada más ni nada menos. Aprovecho mientras el Tano escribe. Jorge, ¿cómo viste el Mundial? Donde vos quieras. El Mundial lo vi en casa. Sí.
casa, con mis hijos. Yo quería que Argentina sea campeón del mundo por mis hijos. Yo lo vi campeón del mundo dos veces. Claro, y ellos no. Y ellos no lo vieron. Entonces, ahora sí, ya lo vieron. Pasaron el momento. Mi hijo es re fana del fútbol, enloquece por fútbol, Auniquén, Nehuen, todos los nombres tengo mapuche, Nehuen, Auniquén, Kimei, Aymarato, son todos mapuche. Así que contento porque vieron a Argentina campeón del mundo. Y más con el jugador más grande que tenemos ahora en la historia y es argentino, Messi, ¿no? Antes, en mi época era Maradona. Y bueno, viví la época de Maradona y viví la época de Messi. Gracias a Dios, todavía estoy en vida ahí y lo puedo contar. Es lindo que donde voy la gente me aprecia y me quiere, ¿no? Vivió a Maradona, vivió a Messi. Sí. Es campeón del mundo y vio los tres campeonatos del mundo. O sea, ya está, ya sí. está. Fueron lindos los años. Que he pasado, porque lo vi, bueno, a Leo no lo vi nunca personalmente, pero con el Diego he compartido muchos momentos, muchos. Voy a contar lo que se puede contar, pero hay mucha historia que no se puede contar y que lo viví yo personalmente y fui divino. Mi ex mujer no lo encuentra en mi casa. Al Diego. Imagínate, a qué llegué. A llevarlo a mi casa y que. No. Ajá. Claro, veníamos de una gira artística. Claro, pasamos. Pasa que yo antes, al día le metí un toldo, dijo el bambino, ¿viste? Para que siga de noche, ¿entendés? A mí me gustaba la gira y bueno, hoy en día. Uno se pone más viejo y se pone más pachorriendo, donde ya no me gusta salir, soy de casa, de estar ahí. Así que nada, quiero invitarlo que para octubre abro la parrilla del campeón, así que va a estar. Ahí estaremos firmes. Sí, todo. Ahí estaremos firmes. Jorge, muy bien. Ahí estaremos firmes. Muy bien. Tenemos un AFA Estudio en vivo desde la noche. Sí, 40 metros de parrilla, sí. 80 mesas va a ser. Buena carne, ¿no? Muy buena, espectacular. Ahí está. ¿Lugar? Morón. ¿Costillar o no? No, costillar. Ahí está, voy a. No, banderita no me gusta, porque es muy seca. La gente bien, que... Ahí está, viste la pregunta. Yo le quiero dar el pie a mi compañero, que hace muy poquito se lució acá mismo. Buen de compañero. Ya, pasó algo increíble. Un sueño de su vida. Un sueño. A mí me gusta mucho hacer asado, me encanta. Y vino una empresa y me contrató para hacer un asado. Para 100 personas. Acá en el Predio de Seiza. Oh. ¿Y lo que? ¿Y lo hiciste? Y lo hice. Lo hicimos acá en el asador de acá. ¿Qué, el asador? Sí, 6 costillares, 5 vacíos, 15 kilos de molleja. Bien ahí. O sea, a todo trapo. Una foto dando vuelta. A todo trapo. Y aparte puse como condición, le agradezco a la gente de McDonald's que me contrató para un evento acá, de que hacerlo con mis amigos del barrio. Que se han contratado también mis amigos del barrio. Pero yo hago mucho el cordero al asador. Bueno. El corderito de la zona. Me encanta. El más patagónico, espectacular. Claro, aparte, sí, sí. Patagónico. Lo hago siempre al asador. Acá le dicen a la estaca. Allá se le dice al asador. Romina, ¿tenés redes oficiales como para poder seguir? Sí, estar tanto de la serie, del libro, sí, del restaurante. Están en Instagram, Locomotora Castro. Bien. ¿Cómo va? Y en el Facebook, Locomotora Castro. Bien. Sí. Pues se viene, vino acá y nos tiró. Serie, libro, restaurante, todo. Tremendo. Sí, no, para octubre, o no, octubre, noviembre, que ya está mejor, porque hago para no fumador y hago para fumador. Para el aire libre es para que puedan fumar y bajo techo para que no fuman. Está bueno. Son 40 metros de frente por 12 de fondo. ¿Leña o carbón? Que pase carbón. Bien. ¿Tenemos la dedicatoria? Sí, yo más que nada pensando, yo tengo una admiración como futbolista para mi familia, mis hijos, algo.
Leo, le puse Leo, sos de inspiración para todos los argentinos. Gracias por todo lo que nos regalaste. Te amamos, Figa, gracias. Bien, lindo. Y lindo cierre, para dos invitados que la verdad nos la remaron en una noche completamente anticlimática. Así que les queremos agradecer de verdad, de corazón a los dos por haber venido. No, muchas gracias. Gracias a Estudio, al streaming de la selección. Muchas gracias por invitarme, siempre lo veo. Bueno, ahora estar acá sentado frente a esta cámara y poder charlar para toda la gente que nos escuche y nos mira, ¿no? Ah, no, gracias también. Un placer. Pasamos bárbaro. ¿Lo pasaste lindo? ¿Lo pasaron lindo? De 10. Bárbaro. La hemos pasado muy lindo. Sí, se ha terminado un nuevo AFA Estudio. Agradecemos de verdad haber venido a ambos. Sí, ha sido un programón hermoso. Nos sentimos muy cómodos. Y se ha terminado un nuevo programa. Agradecemos a nuestro sonidista, a la gente de IESA, nuestro productor, Javi Lanza. Sí, vamos, se termina un nuevo AFA Estudio. Hay que mandar saludos a alguien, ¿eh? No, le agradecemos a la gente de Maldonado, ya que estamos en nuestro sponsor oficial. Exactamente, y les recordamos que el jueves tenemos un nuevo capítulo de las chicas de AFA Estudio. Femenino. Así que nos esperamos en este mismo canal. Dejame mandar un saludo al Chiqui Tapia, que seguramente nos está mirando, que es un gran amigo. Así que Chiqui, te mando un gran abrazo y gracias por lo que hice por lo argentino. Señores, AFA Estudio, llévelo.